is a trip to, we're gonna record, basically I'm here living in Envigado, my Airbnb. I'm going to another Airbnb in Poblado, so for one extra day here in Medellín, then I might head back to Cali. We'll see how that goes. Alright, so we're gonna take a ride together. No te importa si graba. No te importa si estoy grabando. ¿Grabando? Sí. El viaje, estoy grabando el viaje a Poblado. Grave, no hay problema. Ok. Tranquilo. Está bien. This is called Avenue of Las Vegas. Las Vegas Avenue. Entre Envigado y Laureles, ¿quién es más buena? ¿Cuál es más buena? Para vivir. Sí. Envigado no es bueno. ¿Qué? Laureles. Laureles. Todos los son muy buenos. Todos son muy buenos. Pero a mí me gusta más Envigado. Ah, ok. Entre los tres, como Envigado, Laureles y Poblado, ¿cuál es la más caro? Más caro, Laureles y el Poblado más caro que Envigado. Ah, ok. So, Laureles primero, Poblado segundo y Envigado tercero. ¿Y a qué precio puedo buscar un apartamento aquí? Aquí, ¿cuál es la mínima? ¿Lo mínimo? Sí, lo mínimo precio. En Laureles 1.800.000 pesos, en el Poblado igual y en el Envigado igual. Los precios son muy iguales, depende del lugar, pero desde una parte de estudio es de 500.000 en adelante, en cualquiera de los dos. Okay. 500 mil. Ah. Uno mucho valor, hay uno de 2 millones, 1 millón. Okay. Depende como. Okay. y aquí, acá no, los extranjeros no pueden comprar, ¿no? Pero me dijeron que la única forma que los extranjeros pueden comprar una casa es si son casadas con una colombiana. Solamente sí. Oh, no. Puedes comprar donde quieras. Comprar tu olla. No tienes que ser casada. Me dijeron que podemos rentar, alquilar, pero no podemos comprar. ¿Quién te dijo que no puedes comprar? Ah, creo que una mujer colombiana y también yo he leído por internet. Si vienes acá, usted puede comprar lo que quiera. From Envigado, you see the beautiful view of Bogota and Medellín. Oh shit, oh dang. I always say this, that Medellín reminds me of New York, of Colombia. Medellín me suena como el Nueva York de Colombia. Puede ser, pero Bogotá es más grande. ¿Ah, sí? Bogotá es 3 veces más grande que Medellín. Pero creo que Medellín es más linda, ¿no? Más bonito, mejor ambiente, mejor gente. Medellín es ejemplo de ciudad de Colombia. Okay. La tierra, las mujeres, las mejores. Sí, me gustan las mujeres. A mí también me gustan las mujeres de Cali. Cali también, mucho ambiente. Sí. Y baile. La salsa. ¿Qué? ¿Si he estado a Cali? Sí. Sí, eso es mi segunda vez en Colombia. La primera vez fue en el octubre pasado, aquí en Poblado. Y la segunda vez, eso es mi segunda vez. Yo he estado a Cali y de Cali vine aquí a Medellín. Pero voy a regresar a Cali. Sí. Pero tengo una novia por allá. En Cali. Sí. ¿Y se queda aquí en Cali o en Colombia se va a quedar? ¿Yo? Todavía no sé, pero me gusta Medellín. Para vivir. Demasiado para vivir, sí. Es muy bueno, buen clima. Sí, sí, el clima de Medellín me gusta demasiado. Todo el año sí. Sí, eso me gusta. esposa? Sí. No, no tengo esposa. Ah, bueno, mejor. No. Aquí consigue. Consigue, aquí se queda. Sí. Pero tengo una novia en Cali, pero no sé. Sí. ¿Por eso quiere volver a Cali? Sí, y tengo mis cosas en mi habitación en Cali. Tengo que regresar a... ¿Tiene un apartamentico alquilado allá? No. No, solo una habitación. Sí, alquilado por 2 semanas. ¿Por 2 semanas? Sí. ¿Y la novia qué dice? ¿Qué dice? ¿Que se queda aquí o se va para nuestro? ¿De dónde eres tú? Soy de Miami. ¿De Miami? Miami soy. ¿Y la novia se quiere quedar aquí o se quiere ir para Miami? Ah, no sé. Acabamos de estar juntos. Ah, lleva poquito tiempo. Sí, sí, lleva poquito tiempo. Eso tiene que ser con calma. Sí. No puede ser ya. No. Pero me gustaría vivir aquí antes de llevarla a los Estados Unidos. Porque quiero mejorar mi español y también me gusta el fútbol. Ah, ¿le gusta el fútbol? Sí. Desde chiquitico empecé a ver partidos de suramericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. ¿Cuántos días? Puede ser hoy, mañana puedo regresar a Cali. ¿Mañana? Sí, porque quiero hacer otras cosas. Me gustaría quedarme aquí por más tiempo, pero mis amigos no pueden venir, por eso no quiero quedarme por más días. Hay un mall en Poblado. ¿Mall? Sí. Como un centro de negocios. No, este Poblado acá es muy central, muy bien ubicado. Ah, ok. Muy bueno para todos. Sí, sí, sí. Estamos cerca de la sí, sí. Habitación. Allí. Allí. Una vuelta y llegamos. Ah, creo que. Allí al lado de allá. Llegamos, hermano. Okay, we're just getting here to where I'm staying. So I'll catch you guys on the next one. Share this video and like and subscribe. All right.